serán las preferidas de las almas exquisitas, delicadas. Por ello, en nombre de los niños de la escuela, una luna le hará entrega de un ramo de rosas. Vista así. En las horas de nostalgia, cuando queremos rememorar acontecimientos que nos han despertado emociones profundas en nuestra alma, damos vuelta a la hoja del álbum de nuestra vida, donde hemos guardado los mejores momentos. Entendiéndolo así, y para que usted, señora Rita, algún día recurra sus recuerdos de la escuela, sus alumnos que hoy quedan con la carita triste, le hacen entrega de un pergamino. Querida Marta Lina, me hará entrega de este pergamino en nombre de todo Saulín, que se graba. Los niños todos de alumnos de esta escuela también se hacen presente con un objeto. Robertito y los alumnos del tercer grado C. También creo que te harán un presente a la señora. Ah, vale, bien. Maestra, bendita señora, la tarde ha llegado también para vos. La tarde que dice, descanso, es la hora de dar a los niños el último adiós. Señora, de Sarcófimo, felicítola sinceramente por jubilación cumplida, meritoria carrera docente, con reconocimiento, superioridad. Leguizamón, supervisor escolar. Adiós a la maestra de Pedro de Palacio. Obrera sublime, bendita señora. La tarde ha llegado también para vos. La tarde que dice, descanso, es la hora de dar a los niños el último adiós. Más no desesperes, la santa maestra. No todo el mundo del todo se va. Usted será siempre la brújula nuestra, la sola y querida segunda mamá. Pasando los meses, pasando los años, seremos adultos, señales tal vez, mas nunca los hechos, más grandes o extraños, se exploran del todo la eterna niñez. En medio de los rostros que amante conserva, la noble y la pura memoria fiel, columna solemne visión de Minerva, sin más el señora tendrá su social. Y allá donde quiera la ley del ambiente, limbrar nuestras vidas, clavar nuestras cruz, escuela de alzarse fantásticamente, con una juntosa y gran torre de luz. No gimas, no llores, no todo el mundo del todo será. Usted será siempre la brújula nuestra, que solo quería, segunda mamá. Ciudad de las exóticas plantas, de las más perfumadas y vistosas flores, de las víboras bonitas y traicioneras,
de la música dulce, soñadora y alegre. Y como usted, señora Rita, lleva en su alma a su pueblo natal, le dedicarán una canción consentida. Y sean siempre de bien. Nada más.